Hola a todos chavales, bienvenidos al canal de Nova Plus. En este caso estamos en Mario & Luigi Superstar Saga. Nos dejamos por donde nos quedamos en el capítulo anterior, que nos teníamos que enfrentar al tío este, que era como un totem super chungo. Soy Ufros, una antigua arma de la civilización Juajua. Os esperaré un difícil camino. Antes de continuar tendréis que demostrarme que sois capaces de enfrentaros al futuro. ¿Aceptáis el desafío? Sí. Tendréis que conseguir en 30 segundos 10 bolas de energía Ufros. Si caéis al suelo, perderéis automáticamente. Vamos allá. Era aquí. Vale, una. No voy a conseguir porque es que tenía que volver a acostumbrarme a los controles. Mierda. Mierda. 5, 4, 3. Mierda. Como todos menos lo voy a conseguir, o sea que vamos a volver a jugar. Ah, a la derecha. Muy rápido, no va. A ver, 2, 1. Arriba. Abajo. Derecha. Arriba. Abajo. Izquierda. Arriba. Ah, pero ¿por qué no llega? Subnormal. Nada. Sí, venga. Bla, bla, bla. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Venga. Seis. Siete. Ocho. Nueve. ¡Diez! ¡Toma! Y con 8 segundos de sobra. Pasemos al siguiente desafío. Intentad ganarme. Se vuelve de hierro. Todavía no sé cómo se gana este tío. Adelante. Se esconde una columna y no hace más. O sea, ya está. Pero yo creo que me da otra columna y así ya no se puede esconder. Venga y ¡zas! ¿Qué ocurre? Ahí no hay columna, ¿verdad? ¡Op! ¡Opa! ¡Ah, te vas a cagar! No. Aquí no. No, haga atrás. Y bros. ¡Salto torpedo! ¿Mario? ¿Luigi? ¡Mario! ¡Pero salta, Luigi! Un sonido, mamá. Cuídate con un super champi que está muy jodido. Come. Bien, bien. Y ahora, salta Mario, salta Luigi. Bien hecho. Me voy a cargar esta. Por lo que pueda pasar. Y ahora Luigi vas a dar un champiñón a Mario. ¿Vale? No. Ahí está, a Mario. Dáselo. Perfecto. Este va a tope. Arriba, arriba. Ahora, salto torpedo. Mario, Luigi. Pero tío, he dado la B. Ja, sabía que ibas a hacer eso en algún momento. Mario, salta. Vamos a... Aquí, a ver. Luigi, Mario, Luigi. Y solo ha hecho 3 de daño. Es muy genial. Qué chungo, ¿no? Venga, vamos a atacar de normal. ¡Ah! ¡Qué asco! Salto. Nos cargamos esta. Y ahora nos cargamos esta. Y cambia de sitio. ¡Te hemos pillado otra vez! ¡Salta, Mario! Estamos a Bros, salto rebote. ¡No! ¡Soy retrasado! Bueno, así no, no se puede esconder. Venga, Mario, puede resistir. Salto torpedo, aquí. Mario. Bueno, pues ya está, ve tú solo. Yo creo que lo tengo puesto es más difícil para que gaste menos. Mario, Luigi. Perfecto.
Pues perfecto, no, genial, pero ya sabéis a lo que me refiero. Mario, Luigi. Vale, Mario, usa un champiñón rápido. Toma. Cómetelo. Perfecto. Salta Luigi, perfecto. ¿Se dais cuenta? Me es más fácil manejar a Luigi que a Mario. No sé por qué, pero eso me pasa en todos los malditos videojuegos. Se muere antes Mario que Luigi. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Obra del destino. Porque puto jarabe Mario. Hago 6 puntos tándem. Este lanza rayo láser. Vale, Luigi, tú vas a atacar a este que tienes el tándem menos poderoso. Mario, vas a saltar. Luigi, vas a saltar. ¡No! Basta que diga lo de Luigi para que ahora empiece a pegarme una paliza. Venga, Mario, Luigi, Mario. Bueno, le hemos hecho 8 de daño. Y tú salto rebote, vamos allá. Luigi, Mario, Luigi. ¿Qué pasa? ¡Avanzado! ¿Qué van a hacer? Miedo, miedo tengo. No he conseguido nada nuevo de esto, ¿no? Vale, el caso es que tendría que romper esto aquí. Y a ti te voy a meter esto así. A lo mejor eso de avanzado es un estado que se pone cuando llevas un tiempo y hacen más daño. He dicho puede, ¿vale? Ven a la columna. Columna muere. Vale. ¿Cómo va a morir una columna? Y si no muere... Espera un segundo. Interrupción técnica. Bueno, estamos aquí de vuelta y vamos a continuar a intentar matar al tío este de las narices. Espérate. Atrás. No, 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 no. Atrás. Vamos a cambiar esto. Quiero que haga daño, sí. Pero el daño va a ser el mismo, lo que va a gastar son más puntos tándem. O sea que... ¡Zas! ¡Oh! ¡Muerto! ¡Perfecto! Habéis superado esta gran prueba con valor. Seguid así. Y se funde con el suelo. Ok. Espérate. Le vamos a quitar esto. Vamos. Ay. ¿Te has estado utilizando técnicas para ir de un lugar a otro? Quieras que no, al final se hace un poquito pesado, ¿sabéis? Al final es como, tío, vale que estoy jugando un Mario en plan aventuras, pero usar todo el rato las mismas técnicas para pasar de un sitio a otro, al final cansa, ¿sabéis a lo que me refiero? Al final todo en exceso es malo. Y aquí se están pasando un montón con el hecho de tener que utilizar las técnicas estas. Genial, ahora echa agua. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? ¡Judía! Toma. ¡Oh! Un dragón morado. Da igual, la judía debe morir primero. Y tú mueres también. ¡Ay, esto chiquitillo! ¡Ay, sale chiquitillo! Se da duro como el solo, ¿sabes? Perfecto. ¡Ah! Oh, ¡cómo odio a esos de las cabezas! Voy a correr. Sinceramente no me apetece mucho enfrentarme a esto. ¡Estará de coña! ¡Estará de maldita coña! ¿Cómo se supone que paso yo eso? No sé, es mi pregunta.
Llamadme loco psicópata, pero ¿cómo me supone que paso yo eso? Mejor... No, si me refiero... No me refiero a la parte esa de saltar, sino... A traer el agua aquí. Tienes que volver a hacer todo este recorrido. Además, con Mario no puedo saltar, o sea, ¿cómo lo hago? Esto es fácil, ¿vale? Puedo hacer así. Aquí, vale, puedo hacer esto. Aquí, la habilidad esta. Esta área todavía no tengo porque no tengo martillo, pero bueno, da igual. No me jodas, por ahí puedes saltar. Lo que yo no sé es... Vale, si en mitad del vuelo es aquí, puedo cambiar también. No, tío, venga ya. Y salta. Vale. Vale, vale, venga, Mario. Bebe agua. Ah, es que se puede por aquí atrás. Uf, me deja un gran alivio, ¿eh? Que veáis que no. Espérate, camino equivocado. Oh, no. Lo bueno es que si me tiro por aquí, va a estar el tío ese. ¡Oh! Está ahí. Lo hemos despistado. Bien hecho, bien hecho. Y apagado. Se queda uno de humo. Lo absorbe. Y el bicho ese se pone feliz. O... Vale, digamos que se pone feliz y no de otra forma. Y no que se le pone feliz, ¿vale? Bueno, queda más bonito. Arriba otra vez. Y sí, se está haciendo muy cansino. Estás todo el rato utilizando la misma técnica, ¿eh? Para pasar de un sitio a otro. ¡Uy! Y no se marean, digo yo. O sea, yo si hiciera eso, me marearía. Me caería al suelo y vomitaría. Porque es lo que cualquier persona normal haría. O sea, que vale que sean... Que maten bichos gigantes, pero... Que son fontaneros, me cago en todo. Y no tengo martillo. Mierda. Son fontaneros. No son dioses aquí para no marearse ni que les pase nada malo. Uy, que me pilla. Que no me has pillado. Fuera, bicho. Y ahora tú. Ah, ese es más chiquitillo. Me cago en tu estirpe entera. Zas. Nope. Muérete, pesado. Joder. Ya está. ¡Aleluya! ¡Qué bien que al señorito le gusta morirse! Bien, champi, mejora. Esto me sirve mucho. No tanto como saber qué hay que hacer. Vale. ¡Nah, tío! Bueno, habrá que matarlo. ¡Muere! Ya no me acuerdo para hacia dónde lanzaba... Hacia dónde giraba la cabeza cuando lanzaba a alguien. Vale, es imposible de evitar haciendo eso. Voy a cargar a ese. Perfecto. Vale, ahora usa el champiñón. No te mate. Luigi, que nos conocemos. ¿Ves? Vale, iban los dos a por él. Es que estaba clarísimo que no iban a matar. Vale, abajo. Y tú al otro. Abajo. Y adentro de lo malo, si apuramos... Si le podemos aplastar. Y ahora a este. Venga. Ya dan menos miedo, ¿verdad? Pues morir. Toma. ¡Ey! No esperaba que los otros dos fueran a por Mario. Bueno. Mientras que mueran me da igual. Toma. Que lo mates, pesado, tío. Qué pesado. Parecen mierdecillas planchadas en el suelo. Son dragones súper adorables y súper kawaiis. Doing. Ahora necesitamos el tornado. Le digo yo que valga la redundancia. ¡Tiu! Y ahora aquí el tornado.
Me cago en... Y ya está. Ahí tenéis mis pensamientos más profundos. Y voy a dejar para que saliese un poco. Y ahora... Venga ya, tío. No creía que se alejara tanto, ¿vale? Admito que es mi culpa. Cuando venga... ¡Ahora! Volamos. Y voló. ¡Bien! Vamos por aquí. ¡No, tío! No me jodas. ¿Otra vez? ¡Ay, bueno, venga! ¡Tornado! Lo tengo amaestrado, ¿veis? ¡Ay! Voy a hacer esto. Cuando no lo necesite, voy a dejar uno sin ninguna habilidad puesta. Así, pues si necesito saltar normal, me pilla mejor. A ver, no sé si tengo que ir para arriba o para derecha, pero yo voy a tirar para derecha. Me voy para otro lado, ¿vale? Venga, vale. Ah, nos vemos. Ton, toin, toin. ¡Ay, señor! ¡Deme paciencia! Que como me dé fuerza, los mato a todos. Y así se hace. Aquí no habrá nada, ¿no? Por casualidad. No, ¿verdad? Bueno. Pues nos vamos. Y ya está. Así de fácil. Tutorial de cómo ser un pro en 0 coma. Ahí. Aquí hay que fijarse muy bien en la sombra. Vale. Yo si voy para la izquierda me voy a hostiar bien. ¡Oh! He llegado a un sitio. Champiñón y jarabe. Y ya está, no hay nada más. Tiene que haber algo más, tío. No, no me jodas. Salta, Mario, salta. Ahora. ¡Nya! Bueno, sí, también. También es verdad que había escalera. Yo no, no. No las había visto, vale. Déjame en paz. ¿Aquí qué hay? Aquí habrá golosinas. Mis papis me han dicho que al final del camino está y golosinas. Mis papis me han mentido. Aquí solo hay un libro para guardar. ¿Qué es mejor? Sí. Pero que yo quería golosinas. Montaña Juajua, ¿de qué te ríes? Que te meto un meco, escritor. Bueno, nada más tener tuyo al final. Ay, ta-ta-ra-ta-ra-ta-ta. Un catalejo, vamos a mirar. Será buena idea. Un castillo. Y ya está. No hay más que ver. Espérate. ¿Puedo saltar ahí? No, no puedo. Pero por ahí hay un sitio por donde se puede llegar. Aquí. Ostras, Mike. Esto parece un chungo. Uf. ¡No quería! ¡No, no quería! Estas piedras son muy especiales. Son bloques, jojo. No, no, no lo sabía. Perdón, jojo, perdón. Sabía que jojo estaba en este juego. Lo sabía y ahora me quiere pegar. Llevarse un bloque, jojo, sin permiso es robar. ¿Eh? ¿Mi nombre? Soy el dragón alado. Muy original. ¿Qué? ¿Que la gente del pueblo está preocupada por mí? Vaya, lo siento mucho. Vine hasta aquí buscando al príncipe judía. Y al llegar aquí descubrí un huevo enorme. Es alucinante. Pues entonces no me he movido de aquí para poder darle calor. Estoy seguro de que pronto nacerá algo de su interior. ¡Oh, oh! ¡Ya llega! ¡Va a nacer! Y el bloque ojo se va a la mierda. ¡Adiós! ¡Po! ¡Qué puntería, macho! Llamadme Dios si queréis, ¿vale? Porque podéis, porque lo soy. Nadie me tiene más puntería lanzando una piedra que yo, porque para que quede justo la chimenea hay que tener mucha puntería, sobre todo siendo la chimenea cuadrada y la piedra redonda. Yo ahí lo dejo. Menudo susto, es que era un huevo de lo más extraño. ¡Po! A tomar por saco el dragón alado.
¡Hasta luego! Y se murió. ¡Ah! ¡Ah! ¿Podré ganar a un bebé recién nacido? ¡Ostras! Y me ha reventado nada más empezar. Pero déjame hacer algo. No, que tú pegas muy flojo. No sé cuándo va por Mario y cuándo va por Luigi, así que sinceramente me la va a sudar a partir de ahora. Solo voy a atacar y a saltar con los dos a la vez. Toma, 6. ¿Qué es eso, tío? ¿Puedo atacarle a eso? Toma. Puedo atacar a eso. Me voy a atacar a ese. Voy a atacar a eso. Pero saltad. Mario, no me has retrasado y saltes el último. Ay, señor Mario, ¿qué voy a hacer contigo, eh? ¿Qué voy a hacer contigo? Dímelo tú. Fuera, ya no hay. ¿Ha crecido? ¿Y eso qué tiene que ver? Me da igual. Con que muera yo soy feliz. Sí, sí, soy feliz matando dragones, bebé. Llamadme loco si queréis. Soy feliz. ¡Muere! Casi no le hago daño, ¿eh? Está súper cheto. Wow. Y con su bella hace un daño épico, ¿eh? Le voy a dar champiñón a Luigi, que se está muriendo el pobre. Y hacer una tandem de esta al dragón. ¡Oh, Dios mío! No sé lo que he hecho, pero me ha salido de... Madre. Perdón por la palabrota. Voy a probar a hacer una cosa. Nah. No sé cómo lo he hecho antes, tío. ¿Eh? No sé lo que ha pasado. Vale, creo que era pulsando los dos a la vez. Ha salido, ¿no? Vale, lo primero. Yo probé a hacer eso con este. Bueno, nada. Y ahora tú dale champiñones a Mario. Luigi, venga. Que está nada de vida. Perfecto. Bien hecho, esquivado ahí. Venga. Dale a este fuerte. Y ahora Bros avanzado. A este. Dos a la vez. A. B. Toma. No sé qué avanzado tenía eso, pero vale, era avanzado y mola. Ya está. No hay más que saber, ¿vale? Y esto... Bravo. Simplemente bravo. Bébete una de estas, Luigi, anda. Que Luigi que ahí no lo tienes avanzado. Y eso, si lo hago bien, tiene que hacer un daño del copón, o sea, tengo que reventar gente con la mirada. O sea, en plan, te mira mal y lo matas. Ya está. Así se acaba. Ese es el avanzado, el super avanzado. Pero ese es el avanzado. Pues ataco a esto otra vez, tío. B, A y ya está. Au. Rompe los huevos. O lo que sea eso. Y ahora, avanzado a este con toda nuestra fuerza, Mario. ¡Vámonos! Y ahora Mario, toma. ¡No! ¡Ha muerto Mario! Da igual, lo podemos revivir. Tenemos 5 champi mejoras. A Mario, ya está, ahí está, dásela. Champi mejora para ti y te curas. ¡Ya! Y ahora, cómete un champiñón. Porque tú no saltas muy rápido, que se diga Mario. Es falta... ¡Ay! Baja esa tripa. Muere. Hacemos otra vez la avanzada. Hacemos otra vez la avanzada.
Mario, Luigi, Luigi, Mario. Y lo escupe ahí. Y se sube. ¡Y nos escupa a nosotros! Te he esquivado esta vez. A. B. A. Este no es avanzado. Pero algún día descubriré cómo se hace el avanzado de verdad, tío. No. Tú vas a empezar a atacar a piedra esta con cara sonriente. Con un golpe ya se agrieta. Y no sé si eso qué hace. Pero es divertido, con una torta esa grieta. Luigi y... ¡Upe! Mierda. Vale, tengo una idea. Lo primero. Jarabe a Luigi. Perfecto. A Luigi va a hacer el bros, el avanzado. Pero la piedra. ¿Por qué la piedra? Por esto. Ahora hago así, y este va por este, que le quita uno, y luego este, que es el que más quita, por el bicho este. Y ya le quita la piedra también. Pero vuelve a sacar otra, ¿por qué? Porque es especial y hace lo que le da la gana. Pues mira, te voy a quitar la especialez, que vamos, una torta, así, mira. Conforme viene la mano, así. ¡Zas! ¡Raca! Y por si no tienes suficiente, mira, es que te meto así. Destruyo. Venga. ¿Estás? Este bicho, ¿cuánta vida tiene? Se acaba de nacer, me cago en todo. Uf. Tío, acabas de nacer, acabas de salir de un huevo. ¿Cómo te puedes siquiera mover? Me das asco, tío. Me das mucho asco. Muere bien. Pesado, un pesado. Champiñón. Tómate un champiñón, Luigi, que te veo venir, que te vas a morir. Escupe. ¡No, Mario, tío! Vale, tú ataca a este. ¡Ah! Era muy tarde. ¡Fuera! ¡Ajá! Y ahora, cógete mis pies. Pesado, tío. ¡Otra vez! ¿Cómo estás tocando tus narices? Las narices. Venga ya, tío, si he saltado. ¡Saltado! ¡He saltado! Cómete el champiñón ya, pesado. Tómate tu droga y déjame en paz, anda. Lo que voy a hacer es darle a Mario un jarabe. Porque su ataque tándem quita 6, que es un genial, un perfecto de uno de los ataques normales. Lo malo es que el de Luigi es muy bueno, de avanzado, sí, pero no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque el de Luigi hace 3 de daño, o sea que no me sirve. ¡Oh! ¡Lo hemos matado! ¡Vámonos! Y conseguimos un super champi. ¡Vámonos! ¡A la hostia! ¡A la hostia, Pachi! Subo a nivel 6 con Mario. A Mario le voy a subir la vida a la de ya. O sea, a la de ya. Bueno, 20 de vida. Que es lo mismo que Luigi antes, ¿vale? A subir a nivel Luigi, a nivel 6. Perfecto. Todo se sube todo uno. A Luigi le voy a subir, pero vamos, como el comer, el ataque. Tengo que saber lo que hace el bigote, pero bueno, da igual. Ahí está, va a ser bonito. ¡Oh, que se ha visto doble! Pues chiquitillo. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Me encanta vuestro bigote, chicos! ¡Ese tipo tan ridículo y brillante es el príncipe judía! ¿Qué te ha pasado? Así que esto es lo que se llama un pequeño accidente. Estaba explorando el reino en una misión secreta. Cuando la bruja que quise y sus esbirros me sorprendieron en la montaña. Cuando quise darme cuenta ya era demasiado tarde. Me encerraron dentro de esa roca, tal y como visteis. ¿Cómo? ¿Que le han robado a la voz a la princesa Peach? No hace falta que os preocupéis, es la princesa Peach.
De todos modos, deberíamos ir tras la bruja Kiki. Quiero que bajéis al castillo Julia y cuidéis a la reina Ava. Seguro que el siguiente objetivo de la bruja es el castillo. Os quiero hacer un regalo. Lleva mi firma. Y nos lanza una rosa de oro. A ti, el de verde, te favorecen las rosas. Si os enseñáis, seguro que os dejarán entrar en el castillo. Bueno, tengo que volver al trabajo. Nos vemos, hasta la próxima. Adiós, príncipe Julia o princesa Julia. Príncipe Julia, ya lo sé. Vamos a hablar con estos que le han... No, que va, no sé. Estaba bajando. No, estaba subiendo, ¿verdad? Estaba subiendo la parte de arriba. O era aquí, que ha caído justo a mí. La piedra ha caído aquí. A mí no me jodas. Con perdón de la palabra, obviamente. ¿Qué cae ahí? O ha sido aquí. Lo más seguro es que haya que hacer un mini puzzle para coger la pieza. No digo porque lo sepa, sino porque me lo imagino desde ya. Lo que sí necesito es comer, guardar como el comer. Comer como el guardar. Ole, yo. Pueblo Juajua. Vale. Ok. Ok. Y vamos a ver por aquí. Aquí sí que ha caído. ¡Justo! Llamadme... Dios. Si queréis. Ya os lo he dicho antes. Ahí está la piedra con su feliz carita porque está feliz. Ella es feliz. Es feliz. ¡Hola! ¡No puedes llegar en mejor momento! ¡Ha caído un bloque cojo desde la cascada! ¡Vamos a fabricar un estupendo martillo con el bloque que cayó! Pim, pim, pim. Pim, 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 pim. Y solo es uno, pues necesitamos dos. Hace mucho que no forjábamos un martillo. Nos hacía mucha ilusión, la verdad. Tanta que os hemos hecho dos martillos en vez de uno. Hombre, somos dos, no querrás uno. Estos martillos os darán mucha fuerza. Aquí tenéis un martillo para cada uno. Dos martillos. Bueno, ya que se pone en plan Link, ya tienes una nueva arma. No, yo creía que era para darle a los clavos, así. Antes de nada, os vamos a mostrar cómo utilizarlos. Usad el botón R para seleccionar el martillo. Vale. ¡Hammer! Usad el botón A para golpear, eso es todo. Bueno, chicos, otra interrupción, ahora vuelvo. Bueno, chavales, ya estoy aquí. Y vamos a terminar ya, porque llevamos un buen rato de grabación. Así que nada, vamos a terminar este texto y dejamos por aquí. Eso sí, solo el personaje delante puede utilizar el martillo. La acción que el personaje delante realiza con el botón A se llama acción simple. Lo que el personaje delante realiza con el botón B se llama acción tándem. Es muy importante que aprendáis estos conceptos básicos. Podéis romper rocas muy duras de un golpe. ¿Por qué no probáis a romper la roca de la habitación de al lado para comprobar su resistencia? Vale. La rompemos. Así. Hammer. Y si hago ahora... No, no puedo hacerlo, ¿vale? No puedo, vale. ¡Jam! ¿Fruto? Perfecto. Ok. Bueno, chavales, espero que os haya gustado. Dale a like si es así. Suscribiros para estar al tanto de cuando subo vídeo y cuando no. Y sé que ahora tendría que venir Phoenix Wright, pero... el problema ha sido que al grabar no se me ha grabado el audio y he tenido que subir. Y pues dicho lo siguiente, pues Mario. Ya para el siguiente vídeo, si puedo, tendré arreglado lo de Phoenix Wright. Pues nada, chavales, espero que os haya gustado. Dadle like si es así. Suscribiros para estar al tanto de cuando subo vídeo y cuando no. Y nada, hasta la próxima. ¡Adiós!